Bueno, chicos, estamos en un nuevo vídeo y estos vídeos me matan, la verdad. Estamos en un día de mi dieta de regulación, ¿vale? Hoy es el día de base, por eso os quiero enseñar hoy, porque tengo días como más altos en hidratos, días más bajos en hidratos y días estándar, que es hoy. Es decir, los días de descanso son más bajos, los días de piernas son más altos y hoy es el día más estándar. Así que bueno, estoy preparando todo porque tengo una suplementación pre-cardio, tengo una suplementación post-cardio y tengo el desayuno, ¿vale? Sí, este es el desayuno, me estoy preparando el desayuno porque me tomo la suplementación y tampoco puedo hacer el cateo, ahora me estoy esperando 20 minutos desde que me lo tomo. Así que bueno, compro aquí crema de arroz con proteína y agua. Así que me dispongo a mezclarlo. A ver. Importante, ya hay crema de arroz en MyProtein. Ahora, en serio, no os podéis imaginar cómo el avance que es que haya crema de arroz y lo difícil que es que saquen un producto porque nosotros le presionemos también. Y gracias a vosotros, o sea, os lo aseguro que gracias a vosotros. Llevo tiempo probándola, la verdad que está de puta madre. Viene con como unos goteros de saborizante. Así que si lo queréis dar caña, ya sabéis. A mí me mola mucho porque se queda como mucho sabor, pero mucho, mucho sabor a la proteína de chocolate natural. Súper bueno. O sea, cuando se lo ponéis con proteína de chocolate natural, obviamente. Vale, desayuno. Exactamente con calorías. 120 de crema de arroz, 60 de proteína y 100 de arándanos. Muy in, ¿no? In. Estoy un poco más despierto. Estoy esperando porque tengo los tiempos muy marcados en plan de digestión y tal, de tal. En plan, tengo que esperar tanto tiempo entre una suplementación, otra, la comida y tal. Me tomo como al pie del cañón. Me preparo todo mientras. Me tienes que regalar un reloj. Un crono. Cronómetro. De esos de cuello. Sí. Como esperas un árbitro. Ya lo siguiente es esperar, me lo como y esperamos 30 minutos y entrenamos. Y tengo suplementación de entreno que ahora os la enseñaré, obviamente. De hecho, me habéis visto echándole sal. Sal a todo. ¿Cuánto tienes de sal? 2 gramos. Vuelve. Vamos a entrenar ahora. Este es mi intraentreno. Aquí lo tenemos. Me encanta este de shaker. Aquí tengo dextrosa, sal, creatina y yes. Tengo que grabar una parte ahora, antes de empezar. Tengo que decir que con sal está mejor. ¿Sí? Sí, me gusta más, lo juro. Está como más neutro, ¿sabes? Si no es una mezcla con sabores dulces, que... ¿Sí? Así que voy a entrenar pecho, voy a entrenar un poquito de tríceps. Hoy es el entrenamiento más corto que entre la semana. Además, por cómo lo tengo que entrenar, es mega chill, o sea, es mega, mega chill. No tengo... Hasta vergüenza un poco, realmente, por cómo soy yo y demás, ya lo sabéis. Me da vergüenza entrenar así tampoco. Pero que hay, chicos, yo hago caso. 100%. Entrenamiento finalizado, un plátano, crema de arroz de MyProtein, que por cierto la han subido al 43% de descuento, con proteína. La proteína de chocolate natural es la mejor que vais a probar en vuestra fucking vida, ¿a que sí? Sí. ¿El qué? La proteína de chocolate natural es la mejor. Sí, es la mejor. Sin ninguna duda. Así que bueno, esta es mi comida 2, contando el intraentreno sería la 3, pero bueno, mi comida 2, para que lo entendáis, y ahora entre una hora o así hago la 3, más o menos. Así que hoy entrenamiento cortito, he estado una hora solo. Sí. Marta le tocaba descanso. Hostia, y ha hecho cardio. Está cayendo el pelo, eh. La temporada que viene salgo calvo. Hostias. Mucho pelo ya. Maldita recuperación. Espero estar bien en el futuro. ¿Qué es pupa? Ha hecho pupa. Y ahí también, ¿eh? No va de coña, me han reventado, hermano. ¿Tú sabes lo que es ir a una prueba respiratoria? No, es que yo he leído lo que pone y pone... ¿Ah, sí? Sí. Yo, pero, claro, ¿Gasometría venosa o...? Vale, pero bueno, es una cosa de la respiración. Iba ahí todo convencido del para nada. Ahora me hago un soplador y soplo. La polla. Me ha enganchado con 2 agujas, me ha enganchado dos arterias en las muñecas. Y te duele un poco. Y le digo, ¿cómo duele? En plan, ¿qué me vas a hacer? Que te tengo que pinchar yo. ¿Qué? Y sí, realmente
ha dolido. Es que, más que doler, es como que me hurgaba para encontrarme la arteria. Eso es una puta movida. Así que bueno, se lo he mandado ya al neumólogo. Por favor, que esté todo bien y solo me tenga que poner la máquina de apnea. Que no tenga que hacer nada más. Solo pido eso, os lo juro. Ay, y puedo empezar la temporada de locos. ¿Sabes? Y septiembre empiezo a matar. Si me salen bien las analíticas y todo, es que empiezo a cañón. Hermano, tengo unas ganas que flipas. Nada, eso. Era un día de mi dieta, ¿no? Pues aquí tenemos la comida. Arrocilla, ¿no? Arroz y pollo. Y aceite de oliva. Oh, tengo 15 gramos de aceite de oliva, 135 de arroz jazmín y 250 de pollo. Aunque sea hamburguesa, es pollo, realmente. Es de carnicería y tritura del pollo. Así que, o sea, darle cañita, ¿no? ¿Tú qué tienes? Jamoncito. Joder, la verdad que lo tuyo tiene mejor pinta. Tiene mejor pinta. Buenos días. Sigo con Puma. Buenos días. Sí. Quítate eso ya. Ah, no, te la has quitado. No, qué susto. Lo he quitado. Pero la verdad que aquí me ha salido bastante sangre. A ver, es que cuando te pillan las arterias... No, otra comida exactamente igual. Tengo dos comidas en plan iguales. Así que son... Pero 130. Esto con pollo. Ah, no, el otro también tenía, sí, pollo. 130. La carne roja la tengo por la 8. Vale. 135 de arroz, 250 de pollo y 15 de aceite de oliva virgen extra. Y una Coca-Cola porque me están dejando hilar fino, la verdad. Así que... ¿Cómo que te cuentas? Bueno, pues aquí estoy. Estamos hablando porque estamos haciendo una publicación. Estaba así, antes todo pobrecito, ahí en la sala de espera, esperando los resultados del paro. Me estoy muriendo. Y un chaval me ha pedido una foto. Y yo el paro así, haciéndome la foto así. Y me tengo que aguantar, ¿no? Así. Con las dos muñecas vendadas. El chaval de acá. Y llegó con una heridita, o sea, con una heridita aquí. Y con la otra, era así, aguantándome así. Y yo la foto así. Pero escúchame. Pero ya porque me dolía, que flipa la muñeca. Y yo el paro. ¿Qué? La verdad que no he puesto mi mejor cara, lo siento. Lo no siento. Pasa nada, pero es que tú sabes la aguja que te han metido ahí. O sea, sí, ¿cómo increíble. ¿Cómo era? ¿Así? Era... ¿Pero sí, la medio entera? Sí, sí. Es que me o sea, pensad esto... Estaba a punto de llorar, Joan, ¿eh? Lo he pasado fatal, en serio. Pero es que encima me han puesto aquí tal no sé qué y dice, pasame otra aguja. Y digo, sí. ¿Otra? No para, ¿otra por qué? Pero porque ahí no te la he encontrado. Yeah. Ahí te has estado hurgando y no te la he encontrado. Uy. Increíble, la verdad. Yo porque o sea... casi te rompen el reloj, ¿eh? Ha habido un momento que... Si me empezó a quitar el reloj y digo, si quieres me lo quito yo, no voy a hacer que lo rompamos. Y había un momento que pensaba que sería con las dos agujas. Ah, ya. Y me pregunto, ¿pero tengo esta aguja? Y me dice, no, tranquilo. Y digo, uff, eso dímelo antes, estoy sudando aquí de la tensión que llevo encima. Nada, broma, voy a seguir comiendo. Se tiene una pinta, ¿eh? La puta es que... Tiene una pinta de locos. Me ha dicho Marta que... Hay que quitarle la piel. Hay que quitarle la piel al viento. No, se puede tomar. Sí, pero... Hay que pelarlo. Mejor sin piel. Un poco fallo, pero por ejemplo, esta que no tiene piel, yo creo que está mucho más guay. ¿A ver las heridas? Hostia, pues sí, la sí, verdad. Sí, sí, me ha quedado heridas, no va de coña. ¿Te duelen? No, ahora ya no. La verdad. Bueno, tengo aquí potro. Tengo dos... ¿Cuántos gramos tengo? 250. 250. Y tengo 500 de boniato. En el air fryer. Con sal. 2 gramos de sal. Tengo Coca-Cola. Permitida. Me dejan. Me dejan. Bueno, esta es la comida 5, no me acuerdo. Sí, creo que es la 5. Y la cosa es que luego tengo con las 6 otra comida bastante tocha. Son las 9 de la noche, 9 y 1. Y bueno, no sé cuántas calorías puedo tener esta comida. Me falta el aguacate, el guacamole. Te lo juro. ¿Tiene guacamole? No, guacamole. Está muy bueno. 90, creo. Voy a mirar. Mira, os enseño la preparación, que ahí sale el preparado para que veáis. Imagina, acá salgo yo. Me encanta marear con esto, la verdad. 70 gramos. Oh, menos de lo que creía. Ah, está bien, ¿no? Yo creo que es mucho, ¿eh? Estos son 500 gramos. Bastante. A ver. Mira, este guacamole está súper bueno, el de Mercadona. Ya, eso está buenísimo, ¿eh? Si Mercadona me patrocinase, yo creo que podría ser una de las personas más felices de la historia. No patrocina a nadie, tío. Mercadona. Incluso Lidl y Día y cosas así hacen campaña. Sí. Con influencers, pero creo que Mercadona no. A ver, es que me refiero. Tienes todo el mercado, ¿saben quién es el mejor? En ese sentido, ¿no? Sí, no sé. Ole, chaval. Buah, te la gozas, ¿eh? Bastante bien, ¿no? Bastante bien, ¿eh? Bueno, pues esta sería mi cena. Un poquito más de grasas. La verdad que los días no voy a subir mi dieta de las tres dietas, porque tengo tres dietas realmente. Esta es como la base, así que bueno, solo voy a subir esta. Los otros son como variaciones. Algunas tengo miel, por ejemplo, post-entreno. O sea, los días de pierna y espalda tengo carbohidratos muy altos. Entonces estos días más estándar. Y los días que no entreno, pues tengo menos. Solo entreno 5 días a la semana, hermano. Así que vamos a cenar y ya les enseño la otra comida. Última comida del día.
No me cago en suplementación, pero regresamos a los cornflakes. Te voy a decir una cosa, no me gustan nada los cornflakes si no es con leche. O sea, mezclar un batido con agua y tomar los cornflakes se me hace como un poco raro, como mojar a los cornflakes, ¿sabes? Nada, si es con leche, vale. Bueno, si tengo crema de almendras, 30 gramos, que se agradecen. Me sabe mucho a turrón la crema de almendras, exagerado. ¿A ti no? Sabe mucho a turrón. Lo que tiene el turrón este hecho de almendras. Claro. Ya lo sé, sí. Pero bueno, antes, pero me recuerda. Bueno, esta es la última comida. Son 135 de cornflakes, 30 de crema de almendras y 60 de proteína. Y luego ahora me queda suplementación, que me queda 5-HTP, ZMA y glutamina antes de dormir, 20 minutos antes de dormir. Así que vamos a tomar esto y vamos a ver un documental de Jake Paul. Yes, de Netflix. Y ganas, ¿eh? Sí. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Pero con mole, sé que el tema de la fiesta siempre mola saberlo. Lo he dicho, estaba muy motivado. Lo dije el otro día, yo estoy súper motivado. Marta tiene que estar asqueada ya de mí. Yo bajo y digo, oye, si hacemos esto y si hacemos lo otro, pues estoy viendo este que hace esto, hay que pillar ideas de aquí y tal, así, todo el rato. Mola mucho, la verdad, estoy emocionado. Me gusta estar emocionado con las cosas. Y estoy bastante emocionado. Estoy empezando una nueva etapa y estoy muy, muy emocionado. Así que, chicos, suscríbanse. ¿Cómo hacen los jóvenes? Así, ¿no? Así. Sí, los jóvenes. ¿Me entiendes, no? Madre mía, vaya cooperación. ¿No está bien? Sí, está bien. Es que los dos son un poco gordos. Bueno, os quiero. Suscríbanse. Mis pinches panas.